Álvarez, presidente de la República. Muchas gracias, queridos compatriotas. Muy contento de estar aquí hoy día, inaugurando junto con su gobierno regional, su gobierno local, un puente construido por el CIMA, que son los servicios industriales de la Marina, y que se pone al servicio del desarrollo. Tenemos la Marina de Guerra del Perú al servicio del desarrollo, para que vean que los institutos armados no solamente son para épocas de conflicto, sino son para épocas de paz, desarrollando y trabajando. Por eso, hagan servicio militar, hagan servicio militar. Quiero saludar a Junín por su aniversario, un aniversario más de esta querida región, en la cual les estaba contando, cuando estábamos inaugurando las pistas y veredas, que yo he vivido acá en Huancayo, he vivido mi primer año de matrimonio con Nadine, vivíamos acá, cuando nos trasladaron, salí cambiado a Huancayo, en el cuartel general, pero después he estado en Satipo, en Pichanaki, he estado en La Merced, en Chanchamayo, ¿no? Y por eso quiero mucho a Junín, porque me hace recordar mi primer año de matrimonio. Así que, y además, porque el hecho de haber vivido acá, conocer el espíritu de la gente, como decía también, una de las regiones que nunca se morirá de hambre es Junín, porque la gente es chamba, ¿no? A veces les gustan sus traguitos también a los varones, pero es chamba la gente. Así que, muy contento de ayudar con un granito de arena en la enorme tarea que viene desarrollando Vladimir, que viene desarrollando Jorge, Lucho, a través de sus municipios, para poder tener más bienestar, para vivir mejor. Un puente cambia la vida en un pueblo. Este puente son más o menos 13 millones de soles. Podrá ser para de repente, para otras regiones, para los grandes proyectos, ¿no?, que de la gran industria probablemente sean pequeños para ellos, pero para Chupaca, para Huancayo no es pequeño. Este es importante porque te ahorras tiempo cuando vas con tu carro, te ahorras, mejora tu calidad de vida cuando tienes tu pista, tienes tu vereda, te ayuda a mejorar tu casa. Es decir, estamos tratando de cambiar con estas cosas que parecen pequeñas para los que viven en la capital, pero no son pequeñas para el Perú, porque de estas obras se necesitan por millones, se requieren por todos sitios, en todas las regiones del país. La gente está demandando agua y desagüe, están demandando electricidad, están demandando la presencia del Estado. Y esto lo he palpado cuando, como soldado, he recorrido el país. Después como candidato y ahora como presidente recorriendo el Perú. Y sabemos que las cosas no llegan a tiempo. Hoy día a don Grimaldo, un señor ya más o menos de 60, 65 años, le he entregado su título de propiedad número 150.000. Y él decía, muchas gracias, me han atendido muy bien, de repente porque soy viejito. Y yo quiero decirle a don Grimaldo, y quiero decirle a René que está acá, que tiene el COFOPRI en su sector, que a todos tiene que atender bien, no porque sea viejito, tiene que atender mejor. Todos tenemos que atender bien, porque así se tiene que construir el Estado peruano. Un Estado que se acostumbre a caminar. Un Estado que trepe cerros y no le dé soroche. Un Estado que vaya a la Amazonía, que conozca el país. Por eso necesitamos un Estado que sirva a todos, no el Estado tradicional acostumbrado a servir solamente a una minoría, al 30% de la población, particularmente a la gente que tiene plata, a la gente que puede hacer llegar su voz a un medio de comunicación. Pero y la gente que vive en las alturas, que vive en la frontera, que vive en las zonas rurales, su voz no llega. Y como dicen, el que no llora, no mama, ¿no? Eso se acaba. Como decía Lucho, aquí esa frase bíblica de que los últimos serán los primeros tiene que ser una filosofía. Tenemos que empezar por los últimos, por los que fueron relegados, por los que hoy día tienen más urgencia de bienestar, más urgencia de cubrir sus necesidades, de acompañarlos en sus problemas, porque para eso nos han elegido. Y la enorme tarea de construir un Estado mejor,
de construir un Estado que nos resuelva nuestros problemas. Es una enorme tarea, porque cuando era soldado llegaba a un pueblo y no había Estado. Muchas veces ni siquiera habían autoridades. Y entonces lo que hoy día queremos hacer es llevar el Estado con una comisaría y su Banco de la Nación a lugares del interior donde mucha gente que tiene su pensión 65, adultos mayores, viejitos, los metían en camión para llevarlo a la capital de la provincia que cobre. O los del programa Juntos, señoras, madres de familia, en un camión para que cobren su plata en la provincia, en la capital. No, tenemos que llevar el Banco de la Nación a tu pueblo. Necesitamos hacer que este Estado funcione mejor y funcione para todos. Para esto necesitamos construir el puente que nos una como país, que nos una como pueblo. Eso es lo que queremos. Basta ya de ciudadanos de primera y segunda categoría. Todos tienen los mismos derechos. Estos niñitos, estas niñitas merecen un futuro de oportunidades. Y eso es lo que tenemos que construir juntos con su maestra, con su familia y con todas las autoridades presentes. Porque si no, ¿para qué somos autoridades? Justamente es para ayudar a dar oportunidades. Nadie se ha hecho solo en esta vida. Nadie. Y a los pobres, a la gente más humilde que están esperando su oportunidad, le estamos tratando de dar esa oportunidad. Necesitamos resolver el problema de salud. Traemos Jaliwarma. Y necesitamos trabajar juntos con el gobierno regional, con los alcaldes, para que Jaliwarma funcione y que no nos lo quiten. Porque en muchos casos, intereses económicos de los que antes eran grandes proveedores del PRONA quieren tumbarse un programa que llega a tu hijo, a tu hija en una escuela pública. Mejoremos el programa, expandamos el programa. También a todos los niños de escuelas públicas los estamos asegurando en el Seguro Integral de Salud. Por eso, a inicios de año, tiene que hacerse un chequeo médico a todos nuestros hijos. Hemos descubierto que muchos niños y niñas que no tienen buena comprensión de lectura, ¿saben por qué es? Porque tienen un problema en la vista y no tienen lentes. Y con un lente se le corrige esto. O le falta la comida. Por eso necesitamos nutrición, atención médica. Para los escolares, para los jóvenes que terminan la secundaria, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Mochileros? No queremos eso. Lo que queremos es darle una oportunidad de que sigan estudiando. Porque hoy día el mundo es más competitivo. Hace 50 años bastaba con tener secundaria completa. Hoy día no. Con secundaria completa no haces nada. Simplemente eres mano de obra barata. Entonces lo que necesitamos son programas como Beca 18, Beca Presidente de la República, que llegue y que pueda permitir que nuestros hijos puedan hacer una carrera. Este programa es para los más pobres, no para los que tienen plata. Necesitamos ayudar a los adultos mayores que no cotizaron en un sistema de pensión. Necesitamos ayudarlos, porque si no, hasta la misma familia los excluye, porque son una carga, dicen. Ahora tienen su pensión 65. Y si faltan más, Vladimir, Lucho, tenemos que trabajar juntos para crear un padrón que nos pueda permitir expandir este programa y llegar a todos. Necesitamos hoy día llegar a la gente más pobre del país. Yo no tengo una bola de cristal para llegar a la gente más pobre, para saber quién es pobre y quién no. Lo que tengo es un sistema de focalización de hogares, el SISFO, que necesitamos a través de la cooperación del gobierno regional y alcaldes alimentar este SISFO para saber cómo se llaman los pobres en el Perú, dónde vive el pobre en el Perú y poder llegar como Estado a su casa, a su comunidad y ayudarlos. Ayudarlos a que puedan caminar, porque eso es lo que queremos hacer hoy día. No solamente programas asistencialistas, sino programas productivos, porque la gente no se debe acostumbrar a pedir solamente, sino a que le demos las herramientas y las oportunidades a que puedan salir adelante y puedan sacar adelante a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eso es el mensaje que yo les daría. Este puente resuelve el problema de algunos distritos, provincias, pero queremos construir un puente más grande, un puente que una a todo el Perú, que nos una como familia, que nos una como país, como nación. Eso es lo que queremos hacer. Y desde aquí
Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. De parte de Nadín, de parte mío, un fuerte abrazo a todos. La próxima la traigo a Nadín también aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Junín! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. El mandatario dialoga con el presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón. Están coordinando acciones porque durante su discurso se ha anunciado que van a tener varias obras por inaugurar en esta región. Hay el puente de Comuneros que une el distrito de Chicla, de Chilca, y también va a inaugurar en el próximo año, en el inicio del próximo año, el hospital regional. El mandatario también ha resaltado la labor de servicios industriales de la Marina, una empresa peruana con la participación de la Marina de Guerra del Perú, que logra hacer estas estructuras metálicas. Y que contribuyen al desarrollo del país. Por eso el jefe de Estado ha exhortado a los jóvenes de la región Junín tener la posibilidad de hacer el servicio militar. Bien, el jefe de Estado entonces ha cortado la cinta y va a iniciar su recorrido acompañado de las autoridades de la región Junín, también de la provincia de Huancayo, y vamos a tratar de acercarnos para conversar. Presidente, estamos en vivo para TV Perú, como siempre, acompañando las actividades oficiales. Este es un puente, usted ha señalado, une dos provincias, pero se requiere un puente que una más al país. Así es, nosotros, este puente simboliza primero el progreso, el desarrollo que va teniendo Chupaca, va teniendo Huancayo, y que donde no había un puente ahora lo hay. Y como país, como gobierno, queremos construir un puente que una al Perú, que una al país como una sola nación, una gran familia. Presidente, usted ha estado temprano en el distrito de Chicxa, en la provincia de Huancayo, inaugurando un tambo que también representa llevar los servicios del Estado a un lugar que antes no existía. Así es, queremos llevar el Estado, tenerlo presente permanentemente el Estado a través de los tambos, y quiero también saludar la buena disposición que estamos encontrando en el presidente regional, Vladimir Cerrón, acá en Junín, sus alcaldes, para poder trabajar juntos. Yo creo que lo importante es poder trabajar en armonía, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, y poder darle obras concretas a nuestra población, que eso es lo que quieren. En el centro poblado de Malvinas, aquí también en Chupaca, presidente, usted ha entregado un título de propiedad simbólico a un señor de 80 años, ha esperado más de 40 años para tener el título de su predio. ¿Estas acciones se van a repetir, se van a reforzar, se van a agilizar? Así es, la meta inicial que teníamos para entrega de título de propiedad eran 300.000, creo que la proyección nos hace prever que vamos a superar largamente ese techo. Finalmente, presidente, hay un tema importante que es en estos momentos ocupa el interés nacional, que es la reforma en salud. Ya se están dando los primeros decretos que van a impulsar esta reforma. ¿Qué novedades más se vienen? Bueno, primero es el tema de la mejora salarial al todo el personal de la salud. También hemos sacado un DL. Estamos emitiendo un decreto legislativo para agilizar las compras y optimizar la calidad en los hospitales, y vamos también a plantear una reorganización de la estructura del Ministerio de Salud, y vamos a seguir avanzando para darle calidad al sector salud. Muchas gracias, señor presidente. Lo dejamos para que continúe en su recorrido de este puente de Eternidad de 75 metros de largo que une las provincias de Huancayo con Chupaca en el Valle del Mantaro, en un día bastante significativo para la región Junín.